necesidad de abortar, es mejor tenerlo y darlo a una persona. Claro que sí, nunca se arrepentirá. Sí. Por eso les digo, debe haber opciones diversas. Y hay opciones diversas en las que pueden dar una adopción. Y luego es una decisión que se refrenda, ¿verdad? No es cerrada, porque hay casos de mamás que deciden, sí, me voy a cuidar, voy a dar a luz y lo voy a dar en adopción. Y no se arrepienten y mejor se quedan con él. Pues mejor, ¿verdad? Pero tiene que haber así esto. Que no nazca, como dice un canto, que no nazca los matrimonios así de repente, con sobresalto, con susto, sino que surjan por madurez y los niños vengan a los hogares precisamente deseados y amados. Deseados y amados. Y que a las mamás que se ven en situaciones difíciles, pues no les falte el apoyo de sus familias, el apoyo de sus seres queridos y de la sociedad, para que lejos de amargarse encuentren una fuente, pues, de oportunidades, un área de crecimiento humano y espiritual, cuidando en el seno de su ser a su niño y el día de mañana acompañándolo. Parece que la iniciativa por la que accionaron hace un tiempo, bueno, no sé mucho, es un grupo que está en el Congreso por Derecho a la Vida, está detenida por proceso electoral o por cuestiones políticas. Ah, no estoy enterado. Pues se tiene que avanzar mucho, ¿verdad? Porque no es solamente garantizar el derecho de la vida, sino garantizar la maternidad, garantizar la familia, blindar precisamente estos valores que son fundamentales para nuestra sociedad. Yo pienso que los diputados se habrán de sentir felices cuando tomen determinaciones que vayan con el sentir del pueblo, que tiene una intuición maravillosa para saber qué le aprovecha, qué le protege, qué le conviene. Y si en este estado hay progreso para todos, pues debe empezar con los más desvalidos, con los más débiles en el seno de su mano. Garantizándose ese derecho, es una opción por la vida que nos ayuda a todos a cuidarnos y a cuidar de los demás. Y como nos decía el Papa en uno de sus mensajes, el día de la naturaleza, ¿verdad? Cuidar también de la naturaleza. Ciertamente el bien ecológico más grande es el ser humano. Y el ser humano debe aprender a cuidarse, a cuidar a los demás y a cuidar el entorno a su alrededor. La otra cosa que quería